Desde el Centro de Educación Superior de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, les damos la cordial bienvenida a esta conferencia, La Educación del Futuro en Futuros Inciertos, dictada por el doctor Lorenzo Guadamuz, reconocido experto internacional de Costa Rica, quien ha hecho importantes aportes a la educación dominicana. Lo recibe la doctora Ligia Amada Melo, ex ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y un ícono de la educación de tercer, cuarto y quinto nivel de nuestro país. La recibimos con un fuerte aplauso. Gracias por su asistencia. Bienvenidos todos. La comunidad educativa bien nutrida fundamentalmente del sector de la educación superior del país. Ivet, el Centro de Educación Superior de Funglode, ha organizado esta charla, esta conferencia, que será la primera de una serie de actividades que vamos a realizar con el objetivo que tenemos precisamente de contribuir a elevar la calidad de la educación superior en la República Dominicana. Agradecemos que vino nuestro candidato a rector Doctor Jorge Jana, tenemos decanos, ex decanos, nuestro bueno es decano también y casi todos, por supuesto, es funcionario muchos de la educación superior, de instituciones de educación superior y muchos que son actualmente están en la actualidad como profesores. Damos las gracias, por supuesto, al doctor Guadamuz que aceptó nuestra invitación. Él, como ustedes saben, tiene una agenda muy llena es consultor internacional, es escritor, o sea que publica en varias revistas internacionales y vive muy ocupado. O sea que estábamos prácticamente desde agosto estábamos tratando de planificar esta esta actividad. Nosotros como le decíamos interesados en modificar y mejorar la educación superior partiendo de que estamos en una sociedad en continuo cambio. Que luchan con mucha incertidumbre y variables geopolíticas que nos afectan a todos. El siglo XXI es de la economía del conocimiento. Los recursos naturales ya no son los que producen más crecimiento. Los países que están avanzando en todo el mundo son los que promueven la innovación y producen bienes y servicios de mayor valor agregado. El mundo ha cambiado. La economía mundial se basa más en los servicios, el comercio y las relaciones entre países. La globalización de la producción, el comercio, las comunicaciones, las tecnologías digitales y la cultura, inmersos en el contexto de la sociedad del conocimiento, han creado un mundo altamente interconectado y a la vez competitivo. Por ello, podemos asegurar que las universidades juegan un papel fundamental en la implementación de políticas que contribuyan al desarrollo de los pueblos. Los fenómenos de la globalización y de la sociedad del conocimiento a que hemos hecho alusión generan grandes oportunidades y desigualdades, tanto económicas como sociales y culturales. De ahí que la educación superior... No puede comprenderse sino en un ámbito de cooperación e intercambio si queremos sobrevivir a los cambios acelerados que acompañan al mundo de hoy y el futuro. Como sabemos todos, la situación se agrava después de la pandemia del COVID, que parece que ha llegado para quedarse y que por tal motivo nos ha cambiado mucho nuestra forma de vida. Con esta sociedad, dentro de ese marco breve que he descrito, es natural que la educación superior tiene muchos retos, porque somos los responsables de formar a los profesionales precisamente con las competencias necesarias para insertarse en esa sociedad, pero al mismo tiempo estar preparados para los cambios que sucesivamente se van creando, se van originando. De tal modo que por eso pensamos desarrollar un ciclo de charlas, conferencias, encuentros, mesas redondas. Para lo cual seguiremos invitando a ustedes y agradecemos muchísimo que hayan regresado. Por supuesto, entonces, para comenzar dentro de esa sociedad con tantos retos, ¿qué mejor que invitar al doctor Guadamoz? ¿Y qué mejor tema? La educación del futuro en un mundo de incertidumbre. Verán, van a gozar, van a disfrutar, porque es un tema que a él le apasiona. Como sabemos, el doctor Guadamoz es un prácticamente es un consultor internacional costarricense, pero también dominicano. Es de nosotros también, Todo lo conocemos, o la mayor parte lo conocemos. Nos ha ayudado continuamente, prácticamente. Desde 1900, en la gestión de Jacqueline Malagón, fue consultor y le tocó, oiga, coordinar el Plan Decenal de Educación de 1992, que a mi juicio... Es el inicio de una planificación de la educación sistemática que por suerte ha dejado una impronta que todavía se conserva. Pero también coordinó la ley 6697 que todavía está en vigencia. También coordinó el currículum de 1995 que estuvo vigente hasta el 2017. Pero no solamente eso, él dejó un sentir en el profesorado, porque no solamente, él trabajaba siempre en equipo y muy tomando en cuenta las personas del interior. A mí me tocó la suerte, como por supuesto eh, trabajé con él, en, tanto en plan decenal como en las actividades que realiza, en la ley, etcétera. Cuando entonces asumí el cargo de educación superior, ciencia si y tecnología, en ese tiempo se si es sí, inmediatamente no iba, no iba a desperdiciar esa oportunidad. Indudablemente entonces fue nuestro asesor y cuánto me ayudó. Prácticamente llegaba yo a un mundo, como ustedes saben, mi experiencia la tenía en la otra Secretaría de Educación Básica y llego a la educación superior. Nos ayudó de tal manera que solamente la organización... Y diseño de nuestro organigrama lo llevó 21 modelos. Nos instaló todo el intranet, o sea, toda la automatización de todos los servicios. Sistematizó nuestras estadísticas que no había en la educación superior. Todos los años se sacaba las estadísticas y se ha continuado, por suerte, y las memorias. Coordinó nuestro plan decenal que era 2008-2018. Es decir, y sigue continuamente pendiente de la República Dominicana, porque le duele la República Dominicana. Por eso decimos que él es de Costa Rica, pero es también de nosotros. Nuestra querida Ivette Guzmán, vicesecretaria de la Secretaría de Educación Superior, va a leer su semblanza. Gracias nuevamente y espero que todos van a quedar complacidos como yo estoy segura que va a ser. Gracias. En un mundo de cambio, como acaba de puntualizar la doctora Ligia Amada Melo, es necesario escuchar las reflexiones sobre el quehacer educativo, por lo que para el Centro de Educación Superior de esta Fundación Global Democracia y Desarrollo, es un placer recibirlo, doctor Lorenzo Guadamuz Sandoval, quien ha estudiado educación, administración, planificación e inteligencia artificial. Ha sido maestro en los diversos niveles educativos y funcionario en ministerios. Desde muy joven ha sido experto internacional, como decía la doctora Lige Amada, en muchos países de América, Europa y Asia, trabajando para la ONU o con distintos gobiernos. En la República Dominicana trabajó en la entonces Secretaría de Estado de Educación Bellas Artes y cultos, coordinando el primer plan decenal. Trabajó también como asesor en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología con nuestra querida doctora Ligia Amada Melo Viuda de Cardona, actualmente colabora con el Infotep, también colabora con proyectos en India y algunos distritos en los Estados Unidos. Tiene experiencia en todos los niveles y modalidades de la educación. En los últimos años ha trabajado investigando y proponiendo ideas sobre el futuro de la educación. Y hoy viene a hablar con nosotros sobre el futuro de la educación en un futuro incierto. Bienvenido, doctor Sandoval. Es un placer tenerlo con nosotros. En primer lugar, un respetuoso, afectuoso saludo a cada una y cada uno de ustedes y agradecerles el honor que me hacen y cada uno y cada una asistiendo en esta noche y sorteando ese tránsito tan complejo para llegar acá, eh, que hoy parece que se puso más difícil. Eh, agradezco a Funglode eh, el honor eh, de haberme invitado, especialmente a Doña Ligia, a quien no le podía yo decir que no. Eh, mi vinculación con la República Dominicana la defino en dos palabras, o oh, digo una frase, que yo siempre le he dicho a mis amigos como Rafael González. Y, y a doña Ligia y a, a, a muchos otros, yo digo que cuando Dios me dio la oportunidad de venir a la República Dominicana, me hizo encontrarme con mi propio destino. No era la primera vez que yo venía de consultor, yo comencé... Mi primera consultoría a los 20 años, 7 meses como funcionario de la UNESCO, chiquillo, eh, y ya había sido asesor del, del gobierno canadiense y de, de muchas otras partes cuando vine acá, pero el venir acá y encontrar eh, lo que encontré eh, me motivó. Y obviamente estoy muy vinculado con, con la educación dominicana, la sigo y cada vez que me permiten, porque no siempre le permiten a uno, eh, eh, opinar y a veces me, me duele lo que pasa, porque yo sé lo que pasa. No, tengo muchas formas de, de investigar y soy buen investigador. Eh, cuando doña Ligia me invitó a... A pensar en esto, quiero pedirles primeramente perdón. Yo tengo muchos años de no estar en Funclode. y todavía pensaba que había la pantalla grande y. Eh, sí, pero eh, que también la proyección. Entonces yo había preparado un texto con una letra que yo sabía pequeña, porque sabía que se agrandaba. Al encontrarnos con esta pantalla más pequeña, bueno, eh, eh, los maestros sabemos adaptarnos. Si hay solamente un pizarrón, lo hacemos. Si no hay aula, hay un árbol. Y si no hay asiento, nos sentamos en el suelo con los alumnos. Así que ¿qué? hay que improvisar. Eh, por eso me van a perdonar que en algún momento lea algunas cosas que no tenía. Yo soy un creador. No copio. Y mmm, perdónenme que diga eso. Pero lo que vine a la República Dominicana, yo no vine a copiar lo que hacían en otros países. Vinimos a construir conjuntamente con todos. Yo no sé trabajar solo, sé dirigir. Y sé dar de cada quien y sacar de cada quien lo mejor. Yo siempre he dicho, denme un hombre y yo hago de él un profesional. ¿Por qué? Porque lo motivo. Y ese motivar eh, me ha hecho crear muchas cosas y ser a veces criticado también por, por no copiar. Entonces, eh, la visión de educación... Eh, por ejemplo, ahora mismo estoy colaborando con el gobierno de la India y de aquí voy a Estados Unidos el mismo sábado eh, a una reunión con gente de, de algunos distritos escolares de estados. Y por qué a este viejillo todavía de 150 años de edad, pero tal vez de unos 50 años de cabeza, eh, el cerebro a Dios gracias no se ha envejecido y sigo creando, no me gusta copiar mucho. Entonces, para este texto que eh, preparé y que lo, después doña Ligia y el equipo se lo hará llegar, tiene unas 50 páginas. Pero no encontrarán, es un primer borrador, yo enviaré después el definitivo, porque no tenía mucho tiempo. ¿Qué hice? Ponerme a buscar en la web literatura lo hago muy poco, y cuando lo hago, tiene que ser mínimo de tres años. Más allá, no me. Es historia, porque en estos campos. Cambian. Entonces, ¿qué hice? Como metodología, todo es casi septiembre, octubre y noviembre, las fuentes. Y lo que hice fue llamar amigos y conversar con ellos. Amigos de la London School of Economics, de Essex, de eh, París, eh, de Harvard, de MIT, eh, en Sudamérica agarré cuatro o cinco. Y aparte de eso, que eran universidades, que lo que quería era una cosa, lo van a ver después en un cuadrito nada más. Que yo quería comprobar una hipótesis. Y afortunadamente, la logré comprobar. Pero como la educación no se da en el vacío, entonces quería presentar una, una primera visión de lo que es, de esos retos, de esas complejidades, eh, de esas incertitudes Y entonces eh, lo que hice fue llamar, amigos también, con quienes eh, o conozco o en algún momento me han llamado para dar alguna idea. Eh, y entonces muchas de las referencias al campo científico eh, están dadas directamente eh, porque de una pregunta que les hacía, por ejemplo, sobre eh, la computación cuántica, bueno, pues eh, tenía acceso al, a quien tenía. Pero algunas de esas referencias, eh, más que, digamos, que encontrarla en la literatura, eh, son... Cosas que se están preparando. Estos mismos autores, y algunos los mencionamos, y están ahí. El texto y, que podrán y, verlo y, tiene, está organizado en seis capítulos. Y, tro, tratando de tocar ciertos temas, como por ejemplo, este, el capítulo primero. Horizontes en perspectiva y una educación en prospectiva. Y el aquí trato seis puntos, básicamente eh, iremos comentando. Después tendrán el texto, tanto de la presentación como el, el, el otro texto. Lo que más me impacta a mí es ese título que puse: Un mundo cambiante y amenazado. ¿Por qué? Porque nuestro futuro está amenazado, todos lo sabemos, guerras en proceso, potenciales conflictos entre potencias, una economía con una inflación muy pero muy alta y en perspectiva de una recesión o lo que en conjunto se llama estanflación, un medio ambiente en proceso de elevación del calentamiento global, un desempleo creciente, se ha pronosticado la pérdida de empleos por la automatización, por la robotización, por el uso de la inteligencia artificial y de la y revolución industrial 4.0 en general. Pero además de otras causas se hablan estas, pero hay un 50% de causas que no son esas. Una pobreza extrema en el mundo en aumento, una inseguridad ciudadana mundial y violencia. La violencia. Y Crece todos los días, violencia en las aulas, violencia en la calle, violencia eh, eh, producto eh, de las drogas, eh, etcétera, eh, que es muy, muy grande. Me asusta la violencia en los centros educativos de educación media. Una salud mundial siempre en peligro de nuevas pandemias por el transporte de patógenos de animales a humanos que es la causa principal, pero a algunos le tenemos mucho miedo a las creaciones de virus, que los hay, yo personalmente conozco varios laboratorios, que podrían escaparse, y lo peor, ser intencionalmente liberados por bioterrorismo. Eh, Nuriel Rubini, profesor de emérito de la economía de la Universidad de Nueva York, y me hablaba de mega amenazas, potencias como Rusia, China, Corea del Norte, Irán, que desafían con sus bombas atómicas el orden geopolítico, económico y de seguridad. Hay peligro de una tercera guerra mundial, no está ahí, con escaladas hacia el uso de bombas atómicas ya lo, lo anuncian, pero hay cuatro tipos de bombas atómicas, una de ellas es muy posible que sea usada el próximo año. La gran guerra fría comercial entre Estados Unidos y China representa también un peligro latente con implicaciones para las economías mundiales. Y otra amenaza grande es el nivel de endeudamiento que tienen todos nuestros países, eh, deuda pública y deuda privada, de todos los países con los altísimos mm, eh, montos a pagar de intereses de la deuda. En la última reunión del, del G7 eh, se vio el informe de que... 82 países no podrán pagar el año en tanto intereses. Y entonces, en la última reunión de cambio climático reciente, eh, algunos países dijeron, bueno, pero usted me prohíbe a mí que yo explote lo único que tengo, petróleo, poquitos. Pero me prohíbe para preservar la vida futura del planeta, pero la gente mía. Se está muriendo de hambre en este momento y ustedes no me ayudan. Eh, y esos son parte de los grandes dilemas que tenemos. Cuando se analiza el reciente incremento de precios en el mundo, y varias causas aparecen, la guerra de Ucrania, petróleo, alimentos, la denominada crisis de los contenedores, de la cual ya está pasando, pero no ha pasado todavía. El colapso de las cadenas de suministro y de la escasez de alimentos. Eh, no sé si ustedes saben que antes, por ejemplo, el, el transporte en la logística subió hasta 800 veces. Un container, eh, digamos, para traer un carro me cobraba mil dólares, pero ahora me cobra seis mil, ocho mil dólares. Y esto. Eh, ha sido de los factores que menos se habla, pero el que más impacto ha tenido y está teniendo todavía los productos importados, que suben la inflación. Eh, un amigo, Andrés Velasco, decano de la Escuela Política de la London School, eh, me comentaba el gran impacto de esas tasas de interés eh, en eh, la economía reciente, máxima saliendo de una de lo que tuvimos que hacer todos los países, nos vino la, el COVID, eh, quedamos sin empleo, se redujo el empleo, cerraron fábricas, excepto zonas francas eh, y el comercio electrónico que subió, eh, pero grandes mayorías, ¿qué hubo que hacer? Dar subsidio. Y ese subsidio, durante seis meses, eh, pues tenía un altísimo costo que lo tenemos que pagar durante los próximos años. Eh, la UNESCO también habla un poco de ese planeta bajo amenaza eh, en un documento eh, bastante bien, una recolección. Otro problema eh, de esos grandes que nos impacta y que nos impactará es el crecimiento de la población. Aquí en Dominicana se celebró el niño 8 mil millones, pero en noviembre de, de, se llegó a esos 8 mil millones. Eh, se espera para el año 2030 8.500 millones. Para el año 2050 se esperan 9.700 millones de habitantes y para el 2100, 11 mil 200 millones. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para el agua que tenemos menos? ¿Qué significa para la contaminación ambiental? ¿Qué significa para el empleo? ¿Qué significa para la vivienda? ¿Qué significa para la alimentación? Y obviamente que nos impacta mucho. En las hambrunas se espera para el año entrante 345 millones de personas en hambrunas, de los cuales se espera que mueran por lo menos 120 millones. Y lo que viene para el futuro puede ser todavía eh, más complicado. Eh, el calentamiento global del cual todo el mundo habla y pues hace unos años tuvimos esa noticia del calentamiento, según los especialistas tenemos más o menos 1.0 grados Celsius de calentamiento y esto está produciendo las grandes inundaciones que no se habían visto en Pakistán, por ejemplo, que dejaron un tercio del país bajo el agua. En el sudeste de América del Norte pasó por su peor sequía en 1200 años. En China, las sequías recientes afectaron las mega hidroeléctricas obligando al cierre de fábricas. Estamos pagando hoy por varias razones. Eh, no hay vehículos, eh, la producción de chip, pero también que se cerraron fábricas. China por primera vez está importando autos usados y el mayor negocio que tienen los dealers ahora es comprar carros usados y vender usados porque la, el, el, la producción en el mundo entero ha bajado por muchas razones, eh, pero entre ellas eh, estos últimos temas de esas eh, mm, grandes eh, afectaciones a las productoras eléctricas. Aparte de estos fenómenos, obviamente la guerra de Rusia, Ucrania ha generado una gran presión por los combustibles fósiles, lo que genera problemas. Eh, ha habido que aceptar que la presión que había para que no se siguiera usando tanto petróleo, eh, hubo que soltarla. Y, y eso va a traer mayor eh, contaminación. Un amigo eh, de... La Earth eh, Foundation y nos dice que no se están cumpliendo todos los acuerdos, el abandono progresivo del carbón no se aplica del todo, habría que cerrar, dice él, unas mil plantas de carbón al año, lo cual no se ha hecho ni se va a hacer, tienen convenios por 20 años, tampoco los índices de deforestación, tampoco el rendimiento de cosechas para, eliminar, para alimentar una población creciente, que la única forma que están haciendo es... Necesito más terreno y deforesto. Y eso obviamente nos sigue eh, generando un círculo vicioso. Se trabaja mucho en el hidrógeno que podría reemplazar al carbón. Eh, eh, el 90% de la capacidad de electricidad es alimentada con carbón a escala global. Está protegida aislada de la competencia, protegida de la competencia, con contratos por lo menos de un par de décadas. Eh, estas tecnologías sucias están, eh, digamos, con mucha protección de los grandes capitales. Eh, se han hecho avances. Muy significativos, pero aún insuficientes. Por ejemplo, la generación de energía solar en los últimos dos años aumentó un 47%, es muy motivador. La generación de energía eólica creció en un 31%. Entre el 2013 y el 2022, las ventas en el mundo de autobuses eh, con electricidad han aumentado y también. Eh, se han generado algunos estímulos para que los vehículos pequeños eh, se generen eh, con eh, energías eh, no contaminantes. Eh, Wagner, un economista climático de la Universidad de Colombia, nos dice los combustibles líquidos verdes los electrocombustibles son prometedores para grandes industrias que representan una cuarta parte de las emisiones totales. Muchos procesos industriales requieren combustión eh, alta, alto consumo para obtener altas temperaturas. Y en ese caso el hidrógeno, eh, que se quema a más de 2.000 grados centígrados, eh, o sea, 3.600 Fahrenheit, eh, podría ser usado en la producción de cemento, de vidrio o de acero, que producen, eh, eh, aquí tenemos un experto en ese campo, eh, enormes cantidades, y entonces el hidrógeno, del cual ya hay bastantes investigaciones, podría reemplazar al eh, carbón. Las plantas nucleares... Ahí tenemos otro tema: la juventud universitaria en el mundo, ONGs, etcétera, ejercen gran presión para que se reduzca la emisión de gases de efecto invernadero y se eliminen algunas de esas eh, formas tradicionales de producir. La energía nuclear tuvo un auge en varios países, y se cerraron, pero ahora se están de nuevo construyendo como solución. Y obviamente que eh, esa generación de, de energía eléctrica usando la energía nuclear se redujo un poco a 9.8 y contrariamente la eólica pues subió. Sin embargo, hay 49, eh, había en el 18 449 plantas nucleares. Eh, en el 2021 había en operación 437 eh, re re reactores funcionando. 33 países son los que poseen plantas nucleares, pero muchas de ellas no hay cuidado en el tratamiento. Ahí tenemos el ejemplo que todos los días nos no lo dan con la planta de Saporilla eh, en Ucrania, con un enorme peligro de una nueva contaminación eh, eh, muy alta. El hidrógeno líquido eh, se espera. Eh, hay diversos tipos de hidrógenos con colores, el hidrógeno azul, eh, está eh, muchos de ellos todavía siguen siendo contaminantes, pero el hidrógeno verde, que se crea utilizando la energía renovable, agua pura, pero requiere mucha energía producida con, eh, con agua pura, a través de la electrolisis del agua eh, no produce emisiones. Hay investigaciones en el mismo Costa Rica. Yo tengo acceso a, a, la, a la producción de hidrógeno verde. Ya tenemos una pequeña planta que produce. Eh, ya hay un vehículo y un autobús eh, que, por lo menos, caminan hasta 500 kilómetros. Eh, y es una posibilidad, pero todavía es muy, muy caro. Eh, hay eh, también, por ejemplo, de una u otra manera, tengo acceso al a la producción de eh, lo que eh, es energía de otra manera, que se desarrollan eh, con formas alternativas, pero todavía los, los, los costos son caros. Otro problema global que nos impactará en educación, veremos que todo esto nos, nos marcará educación, es el empleo, el desempleo. Eh, desde hace muchos años, doña Ligia recordará y Rafael, eh, que yo mencionaba que al 2030, 2040, un 70% de las ocupaciones y de las profesiones desaparecerían y van a desaparecer. Siete de cada diez. Eh, pero al mismo tiempo pues, se crearán otras profesiones. Y la mayoría, se, algunas de ellas se podrían eh, cambiar de nuevo. Ahora veremos el impacto en la demanda y en la oferta y qué podríamos hacer en educación. Pero eh, el empleo y el desempleo se da. Eh, pero también nos estamos encontrando en el último año. Ustedes recuerdan que los millennials y, y la generación Z, o sea, los nacidos después del 81, eh, con mucha facilidad cambiaban de trabajo. Ahora hay miedo en los trabajadores de cambiar de trabajo. Hay, eh, hay un pánico entre los jóvenes, etc. Y, y a pesar de que les ofrezcan nuevas cosas, etcétera, eh, el cambiar de empleo está generando. Eh, tiene ventajas y desventajas, pero es un fenómeno que nos está marcando. Eh, esos factores que mencioné anteriormente eh, me llevan al segundo capítulo, que es eh, la parte tecnológica. Ustedes saben del gran eh, énfasis que se ha hecho en los últimos años para la computación cuántica, pero a pesar de todo solamente tenemos 25 máquinas de esas grandes. Eh, el premio Nobel de Física, otorgado este año a tres científicos, eh, eh, tiene que ver eh, con ese campo. ¿Por qué hay tanta mmm, insistencia en desarrollar la computación cuántica? Bueno, porque eso va a ayudar mucho al desarrollo de muchas otras cosas, por ejemplo, la investigación eh, biológica, eh, utilizando inteligencia artificial, necesita máquinas más rápidas. Pero la más importante, eh, quizá, de todos estos usos va a ser para eh, la parte de criptografía, eh, para proteger los datos. Las llaves son muy complejas eh, y no es cualquier hacker que le va a meter mano a eso. Entonces, eh, eh, según Quantum Insider, hay unos 15 países a la cabeza de la investigación de estas tecnologías, entre ellos especialmente China y Estados Unidos, la Unión Europea, y están trabajando fuertemente. Yo le tengo muchas ganas a esto que sigue. Era, eh, cuando yo vine la primera vez aquí en el 90, eh, milagros y si todos recordarán, y eh, Nadie usaba una computadora, y a todos. Porque lo que hicimos ahí fue formar toda una década, y toda una cantidad de técnicos. Hicimos convenios y, y, y a la vez formamos. A mí me tocó montar la primera red de computación en, el, en, el, en la CEBAC en esa época, y cuando nadie hablaba de, de todas estas cosas, ya en el 90 yo estaba conectado a la primera red de internet eh, interuniversitaria y, y, y desde hace mucho tiempo le doy seguimiento, de alguna manera me hacen participar en este tema de la computación a luz. La computación a luz será 500 veces más rápida que lo actual que ya son rápidas estas bandidas, ¿verdad?, eh, y antes, eh, ustedes recordarán, eh, pues eh, yo que soy tan viejo y que he pasado por todo eso, los servidores eh, eh, eran circuitos eléctricos muy grandes, ahora eh, lo que yo usaba en el año 90, eh, con eh, grandes máquinas, una IBM 360, por ejemplo, hoy está eh, en una computadora de mano, ¿verdad?, si sí es inteligente, porque hay, hay mediosorompas también que no, no, no hacen mucho. Eh, la computación a luz eh, lo que hace es utilizar básicamente lo que ya tenemos, la fibra óptica, que es eminentemente manejo de haces de luz. Entonces, eh, la, se está trabajando y el año pasado, eh, en la Universidad de Harvard, el Instituto Weiss, eh, Desarrolló, anunció el desarrollo de un nuevo material y, y, de los no lineales que va a ser utilizado para este tipo de computadoras y, y facilitará y, pues básicamente el manejo de fotones y, a una mayor velocidad. Y, aunque eso esté en pañales, y, se va a desarrollar en los próximos años. ...con bastante mayor rapidez porque ya los siguientes pasos de inteligencia artificial... ...no se podrán dar si no es con... ya ni siquiera la cuántica nos va a servir... ...así que va a haber mucha, in, mucha inversión. Ciberseguridad, ahora en el 2022 el Foro Económico Mundial... ...publicó el panorama de ciberseguridad global eh, y eh, eso está terrible... Eh, hay tres tipos de amenazas, nos dice Roberto Sanso. Eh, la amenaza es del ransomware. Eh, la segunda amenaza es el descuido de nosotros como usuarios por ahí se meten y la tercera eh, amenaza es la actividad maliciosa interna de, re, de empleados resentidos eh, que se meten. Las pérdidas, a ver, los hackers ¿Qué es lo que hacen ahora? ahí Trabajan en la red profunda y, y se manejan y más o menos 10 niveles de seguridad. Y hay grupos desarrollando nuevos software de hackeo y los otros los ponen en la venta. Ahora se puede comprar. Así como hay gente que mata a. Uh, a otros por centavos, y, y hay criminales asesinos de estos que son muy, muy caros, traídos de otros países para matar a alguien. Y en los barrios encontramos eh, sicarios eh, muy baratos. Con esto pasa lo mismo: hay eh, quienes tienen algún dominio, compran un software que es fácil meterse a las páginas de ustedes, y entonces se dan cuenta que vos estabas viendo muchachas ahí eh, con poca ropa. Eh, eh, yo sé que él no lo hace, pero me, me, me referí. Eh, entonces, si ven que entra mucho, eh, eh, es fácil con esas herramientas detectar tu IP, etc. Te mandan un aviso. Y mire, le vamos a decir a su esposa o a su novia que usted está viendo esa carajada, ¿verdad? Eh, si no nos da tanto, eh, vamos a publicarlo. Y ahí no saben ustedes la cantidad de personas que caen por eso. Pero lo que se hace es, por ejemplo, recientemente al gobierno de Costa Rica le entraron y fue fácil entrarle. ¿Cómo entraron? Con los passwords de los empleados descuidados, metieron el virus ahí y lo dejaron 3, 4 meses. El virus trabaja solo. ¿Qué es lo que hace? Va encapsulando los datos. Cuando ya tienen dominio, yo no puedo entrar a mi base de datos, a mis documentos, porque ya están encapsulados, encriptados. Entonces ya, le pido. No puede usted manejar el seguro social, no puede manejar las cuentas bancarias. Si me da 10 millones de dólares, 20 millones de dólares, hay gente que ha pagado mil millones de dólares a hackers y grupos. Y ahora, pues eh, se usa políticamente, como ustedes saben, eh, y en las guerras. Eh, la parte más peligrosa de la guerra actual eh, de Ucrania y Rusia, eh, por un lado, ...es la guerra tecnológica, pero por otro lado está la de los hackers. La potencialidad de la inteligencia artificial, pues, es muy grande... ...y los algoritmos que hoy se usan para interpretar una mamografía o para crear nuevos procedimientos... Eh, o para traducir idiomas o para detectar enfermedades eh, o para crear modelos de cambio climático son usos eh, muy comunes. Hoy todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero el 98% no saben de lo que están hablando. Citan la palabra, pero no saben el, lo que tiene y el impacto. Eh, pero hay ya muchos usos de nivel sencillo, eh, como el prekinder. Voy a citar un ejemplo de uso de inteligencia artificial en Perkinder, digamos, usando la similitud. Eh, los semáforos inteligentes, que te, mm, no son los de Amete, eh. eh, entonces eh, realmente te controlan y es eh, básicamente manejo de sensores con eh, Big Data eh, manejado. Ahora en noviembre... Saben ustedes que está realizando el Campeonato Mundial de Fútbol. Y habían desarrollado, eh, tomado de, lo, de los beisbolistas, que siempre tenían eh, eh, ver por televisión, si había un error, entonces el árbitro paraba e iba a ver eh, el referee. Eh, de ahí se tomó para el fútbol y se creó el bar. Eh, y entonces cada vez que el árbitro se equivoca, dice, eh, haz así y va a ver. Pero ahora. Están usando inteligencia artificial. ¿Y en qué forma? Fíjense que eh, para controlar, cada jugador tiene un GPS. Se emiten 100 eh, mensajes por segundo de cada uno de los jugadores. De manera tal que si aquí está la línea y yo metí el hombro eh, más allá, ya, eh, aunque el árbitro no tenga buena vista, lo capta. Pero la pelota, la pelota eh, de hoy, eh, es inteligente. Eh, esa pelota eh, recibe imágenes captadas por las cámaras, son 12 cámaras, megacámaras, con... 29 variables por cada jugador y lo transmite 50 veces por segundo al RILA, que se llama la, la, la bola. Eh, esa unidad de medición inicial eh, tiene sensores que envían datos con una frecuencia de eh, 500 a 1000 veces por segundo. Todo eso va a una base de datos. Y en forma eh, eh, preprogramada eh, te predice todo lo que está pasando. Entonces, los usos eh, realmente son eh, bárbaros. En educación eh, hay bastante avance. Eh, yo estuve viendo eh, eh, uno de los software, un LMS, digamos, el Learning Management System, que tienen con. E inteligencia artificial utilizada para el reconocimiento facial para estudiantes, eh, profesores y administrativos, eh, y tiene, lo están usando mucho para los procesos de enseñanza. Eh, la UNESCO ya eh, hizo el consenso de Beijing y está hablando también sobre eso. Eh, se usa mucho en muchos procesos, desde programar chatbots de gestión y atención a los alumnos, eh, la parte de asesoría eh, sin intervención humana, eh, una asesoría virtual personalizada, eh, y eh, ahí en el documento pongo muchos eh, ejemplos, pero especialmente eh, la... Fortalecer la educación personalizada a través del crowdsourcing, eh, un ejemplo por ejemplo es un software llamado Brainly, eh, sus desarrolladores se han enfocado en crear un sistema que gradualmente determina el nivel de los usuarios y les permite acceder a preguntas de menor complejidad o de mayor complejidad. Eh, eh, yo he trabajado esto, eh, yo soy de los primeros... Eh, graduados y, y que estudiaron la inteligencia artificial hace varias décadas. Entonces, eh, eh, he estudiado. Yo visualizo el uso de la inteligencia artificial en educación en el futuro de la individualización de la oferta educativa utilizando eh, la AI. ¿A partir de qué? De ricas bases de datos. ¿Cómo capto las bases de datos en lo que yo he hecho desarrollando el software? Eh, a través de lo, las computadoras que usa el estudiante o la tablet o el celular. Todo lo que hace lo voy metiendo y entonces después se sacan eh, conclusiones de en dónde tuvo fallas, en dónde tuvo mayores éxitos, eh, etc. Y hay eh, mucho avance. Eh, los sistemas con asistentes robots, eh, sean físicos, que es más de, de show, y los mejores son los eminentemente virtuales, profesores en forma de holograma, y yo muchas conferencias que doy para la India o para Canadá, y en el salón lo que se proyecta es un holograma mío, o yo puedo ver eh, hologramas eh, de los otros, y la siguiente generación de... La, de los software que usamos ahora de videocomunicación, videollamadas, etcétera, serán ya eh, utilizando eh, hologramas. Eh, se está usando mucho la, la, las imágenes en 7D eh, para apoyar lo informativo, mientras que se espera que los profesores atiendan lo formativo. Eh, Retos de la educación superior. Voy a adelantar una cosa que estará en el capítulo 6. En el capítulo 6 lo que hago es tres slides nada más, no, no me dio para más, eh, para mencionar la reciente tercera conferencia mundial de educación superior. Para mí, nada nuevo, lo leí, participé en, a distancia en varias. No me, no me satisfizo mucho. Creo que no aportó eh, tanto. Y por primera vez, eh, nosotros que estamos acostumbrados a ver, no hubo conclusiones ni recomendaciones. Entonces se tiró la pelota para adelante, ahora veremos. Pero, eh, ¿qué tiene que ver con eso? Yo esperaba que se analizaran el tema de las funciones de la educación superior. Todos sabemos que las funciones... De la educación superior desde años es docencia, investigación y extensión o servicios, ahora vinculado a la responsabilidad social corporativa universitaria, eh, que complicamos los nombres eh, en los ecosistemas eh, eh, resilientes, agarramos cuatro o cinco palabras babosas de esas y, y, y las mezclamos, eh, pero no decimos nada. Con Doña Ligia, eh, nosotros agregamos una cuarta función para República Dominicana que era la internacionalización. ¿Por qué? Porque teníamos las metas de mandar 15.000 personas a estudiar fuera, de hacer convenios con universidades y lo logramos eh, eh, en mucho. Eh, pero además había muchas eh, cosas que requerían esto. Para mí, esto no. Esto, lo que voy a presentar no, no está en ningún en ningún libro. Voy a, a tratar de incidir en algún de los organismos internacionales en que piensen en otra cosa. Debe ser una función la innovación. Una universidad que no innove va a tener que cerrar pronto. Eso lo dijimos hace tiempo y ahora y mucho más. La tecnologización es irreversible. Pero esas son funciones nuevas, funciones convencionales, y aquí ya es soñar para 200, 300, 400 años. Una de las funciones de la universidad tendrá que ser proteger nuestro planeta, porque si no vamos a desaparecer todos. Y más aún, algo de lo que más me apasiona a mí, que es... ...el estudio de la vida extraterrestre. Ay, Dios mío, si, usted, si yo pudiera hablar de todo lo que a, ahí se hace. Pero gran parte de la preocupación del mundo es convencido de que como planeta vamos a desaparecer. Por muchísima gente haciendo pipí, popó, tomando agua, comiendo, no hay campos. Recordemos que la Tierra y, tiene dos terceras partes de mar, una tercera parte de tierra... Redondeando, pero de esa tercera parte de tierra, apenas menos del 50% es cultivable. De ese 50%, el 90% son producciones unifamiliares. Y eh, todo lo que estamos haciendo con basuras. Por cierto, que me decepcionó mucho, fui por Jaina ayer, ver el basurero de nuevo eh, por toda parte. Eh, ayer que venía en la noche de Salcedo, de Bonao, eh, a la entrada ahí por el kilómetro 13, que dos kilómetros de basura eh, de nuevo, eh, en los ríos cuando iba me, me dolió. Ver la cantidad eh, ahí en San Cristóbal de, de botellas plásticas, galones, eh, Dios mío, estamos, eh, esa contaminación eh, afecta eh, más de lo que pensamos. Eh, se cree que dentro de cuántos años no sabemos, pero sí vamos a desaparecer. Por eso los esfuerzos ahora para la Luna que yo siempre he tenido dudas si llegaron realmente, porque qué les ha costado tanto llegar ahora. ¿eh? Ahora mismo mandaron, pero mandaron, no mandaron ningún negrito, ni blanquito, ni, ni chinito, ni nada. Mandaron robots. Pero bueno, hay capacidad de ir, sí, yo lo sé. Y tenemos capacidad de ir a Marte, sí, ya, lo sé. Eh, los exoplanetas, eh, la posibilidad hay por lo menos unos 10.000 exoplanetas con capacidad de poder tener vida allá. Pero ¿qué pasa? No estamos preparados biológicamente para estar allá. Entonces hay que hacer modificaciones en el ADN para que podamos resistir. Y ya se está trabajando, todo lo que digo está trabajando. Y cuando estamos hablando de apoyar creación en la vida extraterrestre, créanme. Que ya hay universidad trabajando la universidad fuera del planeta Tierra. Y la primera carrera ya está en desarrollo. Minería del espacio. ¿Y ustedes saben por qué? Bueno, resulta que hay meteoritos que tienen más oro que todo lo que tenemos en la Tierra. Entonces, lo que está planeado es, vamos a la Luna. Ahí vamos a construir, y llevamos un robot que se autorreplica y hace otro robot, y ese otro robot autorreplica y hace otro hasta llegar y a construir, y entonces con el motor de plasma que se está desarrollando en Costa Rica, Se empujarán esos meteoritos sin que afecten eh, la rotación de la Tierra ni de la Luna. ¿Y, y por qué no se está? Bueno, y se llevará el meteorito o parte de él a sacar materiales. ¿Por qué no se sacan de la Luna? Porque ustedes saben que la Luna fue un desprendimiento de la Tierra. Entonces, los materiales que hay en la Luna son los mismos que tenemos acá y tenemos carencia de materiales. Por ejemplo, el silicio, no podemos hacer computadoras ahorita, muchos porque eh, no hay material para producción. Entonces, necesitamos traer materiales de otra parte. Y así eh, podríamos citar muchísimas partes de investigación que se están eh, trabajando eh, y. Eh, el desarrollo eh, de todo esto es realmente inquietante y hay muchísimas universidades trabajando en investigación para el futuro de la vida extraterrestre. Eh, todo esto que hemos hablado nos afecta la oferta de carreras convencionales, nos afecta la oferta de carreras nuevas en el futuro. Y la oferta que llegó para quedarse, que ya será presencial, virtual e híbrida, ya eso nadie lo echa para atrás. Si algo nos dejó de positivo el Covid es que lo que no pudo hacer Doña Ligia ni no todos los que estábamos ahí lo hizo el Covid. Nos hizo dar un paso adelante a todos. Eh, en la demanda convencional pues va a estar siempre regida, ¿por qué? Por los egresados de educación media, por el flujo de grado a posgrados, por el ingreso de desertores, por los traslados de otras universidades, por el intercambio con universidades extranjeras, por los cursos de actualización y, y perfeccionamiento de educación permanente y por la demanda de migraciones. Y más con los gringuitos diciendo que estamos jodiendo a los del otro lado. Eh, la presión va a seguir por ahí. Entonces, bueno, las migraciones van a seguir eh, aumentando. Eh, Tendremos nuevas demandas de carreras. ¿Quiénes van a demandar? Las empresas que van a pedir nuevas carreras. Eh, ¿Qué tipo? Los STEM y científicas y tecnológicas. ¿Cuál es otra demanda que vamos a tener de actualización cognitiva y habilidades de egresados? Retitular a todos nuestros egresados, a todos los que han pasado, va a ser una meta. ¿Por qué? Porque el contenido que teníamos ya no les sirve de nada. Entonces ahí tenemos toda la parte de reskilling de upskilling, que es la, la respuesta que tenemos que dar dentro de la universidad, de dominicanos en el extranjero, por apertura de nuevas carreras 4.0 y 5.0 con nuevas titulaciones, de desempleados que necesitan titularse para trabajar, y aquí la respuesta es micro credenciales o micro certificaciones. Hay todo un reto en esta parte, eh, pero hay un reto en los cambios tecnológicos también. Parte de esa investigación que me puse a hacer llamando amigos es bueno ¿qué, qué, qué método está enseñando. Y quizá lo positivo de aparte de que los que no sabíamos manejar la computadora tuvimos que aprenderlo, los que no sabíamos hacer una lección virtual a fuerza eh, eh, lo tuvimos que aprender. Eh, los que no sabíamos conseguir ciertos materiales para apoyar nuestras clases, lo tuvimos que hacer. A veces con ayuda del, de los ministerios o de las universidades, pero la mayor parte fue eh, por iniciativa propia porque no teníamos otra forma. Pero eso nos hizo cambiar la metodología. Y acá el modelo. Eh, Digamos, más usado en todas las universidades es lo que se llama el aula invertida. Pero también está el aprendizaje por proyectos, el método de casos, el aprendizaje mixto, el aprendizaje por servicio, el design thinking el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje eh, de eh, servicio universitario, el autoestudio guiado, la parte de juegos, el aula extendida, las competencias curriculares docentes, el uso de plataformas, eh, especialmente el CLMS. Eh, que, se ha extendido mucho. Y la metodología eh, de comunicación interactiva en tiempo real, eh, se puede usar en diferido, pero eso es, el nombre correcto es comunicación interactiva instantánea, eh, que todos nos volvimos expertos en Teams, en WebEx, eh, en Zoom, eh, etc. Y creo que esa es la ventaja, eh, pero eh, ahí tenemos Retos grandes. Eh, obviamente, el aprendizaje, repitiendo, el aprendizaje por proyectos que se usa más en ciencias, el B-learning o aprendizaje semipresencial, eh, donde eh, se trabaja, eh, es bastante utilizado, eh, el aprendizaje basado en retos, eh, el método de casos que desde años, ustedes saben que Harvard lo utilizaba. Eh, todos los que ustedes pasaron por Harvard eh, lo saben, pero hoy ha cambiado el enfoque y ahora veremos en qué. El modelo educativo crítico con enfoque de competencias básicamente se desarrollan las competencias genéricas, las disciplinarias y las específicas profesionales. Eh, el modelo crítico eh, con esas competencias genéricas eh, y las especiales eh, y eh, las escuelas de medicina, educación y negocios de Harvard eh, son las que más han utilizado el método de casos, pero ahora están eh, reimaginándolo. Eh, el aula extendida en, en, en entornos virtuales que complementa el presencial, el aprendizaje experiencial eh, y la metodología de aprendizaje activo que desde hace muchos años Mansur desarrolló, eh, pero que hoy ha sido bastante utilizada. En Harvard eh, eh, están trabajando mucho con la metodología para la industria 4.0. Eh, en la Universidad de Massachusetts el modelo formativo radica más en la experimentación pilar eh, central del plan de estudios y de los cursos en línea gratuitos que los usan mucho y producen mucho. Eh, en la educación superior eh, dominicana, pues eh, hay que recordar que la educación superior es un bien público, un servicio nacional independiente, un servicio público nacional independiente de que la oferta se brinde en instituciones públicas o privadas, eso a veces nos olvidamos de eso. Eh, y al ejercer esa función de bien pública delegada, el sector privado debe asegurar calidad y pertinencia en su oferta académica. Eh, y eh, sin duda alguna, eh, esto va a incidir porque el Estado tiene que ayudar, con Doña Ligia lo conversamos siempre, el Estado debe invertir en la educación privada también. Y debemos de apoyarlo de muchas maneras. Eh, eh, durante los años de Doña Ligia se hizo mucho. Eh, pero creo que eh, en un futuro, si queremos una educación superior de calidad pública, debemos fortalecer el público, pero el privado también, eh, y establecer líneas de cooperación. Retos para la educación superior, impulsar carreras nuevas de cara al 2050, eso lo pueden ver después. Ahí cito eh, eh, los estudios de The Economist. Eh, y reto 2, aumentar la investigación. Y para esa investigación, eh, el fondo sí se ha quedado pequeño, hay que multiplicar por 20 y, y estos y comenzar a investigar no tonteras. Eh, comenzar a meternos en estos temas grandes del futuro. Eh, Internacionalización en lo presencial en lo virtual. Eh, desde esa época, nosotros con, eh, en el MESIT tratamos de desarrollar herramientas eh, para eh, internacionalizar. Se ha hecho, pero creo que nos hemos quedado muy cortos en cuanto a lo que se podría hacer para internacionalizar más la educación superior. Eh, Hace muchos años hablamos nosotros en el MESIT eh, de las micro certificaciones y de los microgrados. En el momento era medio ilógico, pero hoy no. Hoy es una necesidad las, eh, de las universidades de ir a los microgrados y a los posgrados. A mí me impactó mucho en esa época eh, el trabajo que se hizo, cómo Google, cómo Google y Coursera pueden poner de cabeza el título universitario tradicional, que fue un artículo que compartimos eh, nosotros eh, con, en febrero del 2015, eh, escrito por Butler, que tiene una actualidad eh, tremenda al día de hoy. Eh, a mí me tocó participar por primera vez en el desarrollo de uno de esos software, llamaron a 10 personas, entre ellos a mí, de esos software libres eh, eh, de cursos gratuitos, eh, que en el primero se tuvo 1.200.000 estudiantes. Eh, y eh, no tengo la menor duda de que los MOOCs eh, han revolucionado y van a revolucionar más todavía con el uso de inteligencia artificial, lo que se está programando. Que es eh, de mucha avanzada eh, esto implica obviamente cambios eh, grandes en las tecnologías eh, cito un estudio del New York Times eh, y eh, eh, menciono también eh, cómo eh, los mm, micro eh, certificaciones eh, o micro grados eh, nos pueden hacer cambiar toda la funcionalidad de la universidad, sin abandonar los grados ni posgrados, sino intercalándolos más bien. Eh, hay todo un desarrollo bastante grande, eso que después lo pueden ver. Eh, es, hago eh, citas eh, de muchos estudios eh, y de experiencias que están desarrollando en este momento. Eh, al hablar de esto uno tiene que hablar de las políticas de educación superior y creo que las políticas que se desarrollaron cuando Doña Ligia fue ministra y 11 políticas y Cobertura, equidad, calidad, pertinencia, modernización, tecnología de la comunicación, internacionalización, fomento a la investigación científica, fomento al desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, fomento a la vinculación universidad-empresa, emprendedurismo y fomento al desarrollo de valores y cultura nacional. ¿Cómo se implementaban esas políticas? A través de estrategias. ¿Cuáles estrategias usamos? Becas nacionales, becas internacionales, inglés de inversión para la competitividad, de emprendedurismo, fomento a la ciencia, fomento a la investigación científica, las tarjetas de solidaridad y eh, un proceso de renovación de los procesos eh, eh, de administración. Creo que siguen siendo válidos. El cuarto capítulo y voy a ir pasando más rápido, eh, es el futuro de la educación. Eh, ¿Cuál es el modelo actual? Dos láminas dicen mi pensamiento, nada más las que siguen. Voy a presentar más por encima. ¿Cuál es el modelo actual? Ustedes recordarán cómo se desarrolló la educación. ¿Qué fue lo primero que se desarrolló? En la educación, la educación superior. No había educación media, ni había educación primaria, y había educación superior. ¿Quiénes iban y cuál era el nivel? Porque los preparaban, eh, los que tenían plata, obviamente. No me olvido un libro de Erasmo de Rotterdam eh, que narraba eh, su experiencia como tutor. Preparando, bueno, esos iban después a las iglesias donde estaban eh, con el nombre de universidades. Hay toda una parte de historia de las universidades. Después, ¿qué aparece? La educación primaria. En la historia de la República Dominicana eh, nace primeramente la universidad, después las escuelas primarias, y de último, como un desprendamiento, desprendimiento del de trivium y del quadrivium nace. Y la educación media. Pero el jodido modelo es el mismo que estamos aplicando del siglo XVII, XVIII, es la misma carambada. La podemos disfrazar, le podemos meter eh, eh, que estamos utilizando computadores, pero el método es el mismo. No hay cambio. ¿En qué consiste ese método? Es una educación formal, regular, graduada. Primer grado, segundo grado, educación primaria, educación media, eh, calendario, eh, primer trimestre, segundo trimestre, horario, primera hora, segunda hora, tercera hora, eh, la misma carajada, lo, lo que hemos hecho, lo que hicieron los monjes antes es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Eh, regulada, es única para todos. Aunque yo esté usando educación eh, virtual, es la misma cosa para todos, yo no estoy haciendo una clase para cada uno, es el mismo contenido, el mismo método, eh, tratándolos a todos como si todos fueran igual, eh, basado en una clase magistral, aunque ella sea virtual, no hemos cambiado mucho, eh, impartida generalmente por un docente, posee un alto número de alumnos por aula docente, ha bajado mucho, pero aún sigue. Eh, tiene una poca o ninguna participación del estudiante, utiliza una metodología única para todos, los mismos materiales educativos, los mismos libros, no se atienden las diferencias individuales y es altamente memorística todavía. ¿Cuál es el nuevo modelo al cual eh, yo he venido dedicando tiempo y ahora mismo voy a una reunión eh, con algunos distritos que ya estamos trabajando para cambiar parte de ese modelo se basa en la individualización de la atención a la demanda es descentralizada en el aula cuando se imparte en la educación formal transformada y absolutamente individualizada se puede ofrecer en cualquier lugar a cualquier hora cuando la educación es abierta no formal o informal puede ser semi graduada, o no graduada. Cada estudiante avanza a su ritmo. Lo que caracteriza a la educación actual, hereditaria de siglos, es que es graduada. ¿A dónde vamos? A una educación no graduada. Mientras podemos tener formas semi-graduadas. Esa personalización debe ofrecerse en forma individual, aunque los tenga en grupos, no importa. ¿Por qué? Porque las diferencias individuales, los diferentes tipos de inteligencia espiritual, social, las inteligencias múltiples de que eh, tanto nos hicieron estudiar, eh, todo eso yo puedo hoy en día atender. De hecho, aquí en República Dominicana nosotros hicimos un pequeño experimento eh, en una universidad. Eh, eh, Rafael Lozado de Ligia, que hacíamos exámenes en línea para estudiantes de Estados Unidos que estudiaban acá. No usábamos muchas de las técnicas, pero usamos algunas. El estudiante, todos al mismo tiempo, tenía un código, se cambiaba, se cambiaba aleatoriamente, pero resulta que sabíamos quiénes eran los estudiantes. Sí. Hay algunos que aprenden más visual, otros auditivo, otros con formas, etc. Entonces, las preguntas es que eran diferentes para cada uno de los alumnos, porque esa es la ventaja de poder construir bases inteligentes, eh, lo hacíamos y veíamos que si el estudiante, que eran de medicina, tenía alguna dificultad al inicio con las primeras preguntas, sin que él se diera cuenta le cambiábamos la forma. Entonces, la siguiente pregunta era le poníamos algún audio o le poníamos una forma de representación gráfica, etc. Eh, hay muchas cosas que se pueden hacer personalizando, eh, utilizando, y si yo tengo, como decía, eh, que yo puedo captar en bases de datos, en megabases de datos, lo que cada alumno sabe, y su inteligencia o su dificultad, porque también a los eh, que tienen dificultad los puedo atender de una mejor manera, si sí lo hago. La clave de todo esto es, obviamente, eh, desarrollar la creatividad, el descubrimiento, la lectura, la solución de problemas, estimular mucho la curiosidad innata en el estudiante, brindar confianza en sí mismo y en sus potencialidades. Eh, Enseñarlo a que no use la memoria, sino la capacidad de análisis. Enseñarlo a preguntar más que a copiar respuestas. Estamos copiando muchas respuestas. Hay que hacer un cambio radical de currículum. Eh, deben eliminarse la... Por lo menos, yo eliminaría en el plan de estudios de la República Dominicana de K-12. ...y en las universidades también... ...al menos el 50% de las asignaturas... ...que no sirven para un carambas... ...y contenidos... ...dentro de matemáticas... ...por lo menos el 60%... ...no les sirve... ...para nada en la vida... ...pero hay otra parte que sí les sirve... ...y que tengo que motivarlo a que no le tenga miedo... ...a esa asignatura... ...a veces yo uso... ...para que me entiendan... Eh, ...también... ...que... Deben eliminarse contenidos. Yo digo que hay que hacer una liposucción curricular. Bueno, ya yo la necesito. Eh, pero el currículum está más gordito que yo, ¿eh? Y más panzón. Entonces hay que hacer una liposucción ahí bastante fuerte. Y eh, obviamente que eh, hay mm, cosas mucho más profundas de todo esto. Hay que hacer un cambio. La educación 4.0, que ya vamos a preparar la 5.0, porque ya viene la revolución 5.0, está en proceso, eh, eh, debe, la educación 4.0 hace referencia en forma simbólica a las adecuaciones que debería tener la educación para responder a esos procesos de la revolución industrial. Yo visualizo las instituciones nuestras con... La enseñanza de laboratorios avanzados de simulación, de experimentación. Ahora voy a poner cosas que ya estamos haciendo aquí en la República Dominicana. Eh, unido a redes de innovación y experimentación, eh, realizando investigación eh, eh, de experimentación con un currículum flexible que tiene que cambiarse máximo cada dos años y sus contenidos actualizándose permanentemente. Eh, entre esa demanda eh, que va a cambiar, la demanda tradicional, lo dijimos, las nuevas, nos van a llevar, recordemos en las láminas anteriores, a nuevas metodologías, pero el cambio, por ejemplo, en el InfoTep, que mmm, yo estoy ayudando ahí a Rafael, y, y estamos haciendo muchas cosas, no se ve bien acá. Pero hemos tipologizado 10 tipos de demandas y a esos 10 tipos de demandas ofertas. Por ejemplo, nosotros desde el InfoTep estamos atendiendo, bueno, ellos están haciendo, yo a veces eh, hablo para que lo hagan eh, y ellos lo hacen muy bien, estamos atendiendo a la diáspora. Comenzamos con América, 10 países. Ciudades de Estados Unidos, eh, por ejemplo, eh, se tomó de 10 estados de los Estados Unidos gente que trabaja en canales de televisión dominicanos, que son expertos, pero que no tenían ningún título. Entonces, se les dio un curso de nivelación a partir, se les acreditó y subieron el salario un 15%. Y así estamos haciendo cosas. Acabamos de abrir Europa. En Europa estamos trabajando en 10 países con dominicanos, y ofreciéndoles y un apoyo y así por el estilo hay toda una serie de trabajos que se pueden hacer y es cuestión de tener buena voluntad. El quinto capítulo, el futuro ya se hizo presente. Muchas cosas del presente están acá. Eh, para mí, las oficinas de planificación universitaria y las de los ministerios deben de cerrarse y abrirse. Cerrarse para que no sigan haciendo las fronteras que hacen y abrirlas creando escenarios de futuro. Lo que hay que hacer ahora es una planificación de escenarios de futuro. Ahí pongo algunos ejemplos de qué podría hacerse y qué debería hacerse para errar menos en el futuro. No es que vamos a acertar, lo único cierto es la incertidumbre, pero de alguna manera yo puedo tener elementos que me aseguren menos susto en el futuro. Eh, citamos algunos, Core Skills, hay un librito mío que lo pueden conseguir lo acabo de hacer este año para, eh, para acá, que se llama Core Healing Dominican Republic. ¿Quién me lo pidió? Me lo pidió la Oficina Internacional del Trabajo, que le pidió a dos países nada más, a Finlandia, y por X razón nos pidieron a nosotros. El tema de las habilidades, porque todo el mundo habla de las habilidades informáticas, de las habilidades tecnológicas, idiomáticas y de las habilidades blandas. Yo hice un aporte a eso. Cito cuatro y creé, creé cuatro tipos de habilidades. Las que todos reconocen, habilidades para la vida, habilidades para el trabajo, habilidades básicas para convivir con el futuro, etc. Las que nosotros propusimos, habilidades para sobrevivir, para vivir para sobrevivir ante los efectos del cambio climático y para sobrevivir en un ambiente laboral del sector primario de la economía, porque dije que el 90% son personas de producción unifamiliar. Eh, y desarrollamos, mmm, me parece que lo, están, lo van a comenzar a compartir el año entrante porque les pareció... Eh, una buena iniciativa. Eh, habilidad para sobrevivencia en ambientes carentes, habilidad de sobrevivencia en ambientes de agresión, habilidades para sobrevivir en ambientes violentos en las casas, y eh, la violencia todavía no solamente del hombre a la mujer, sino de la mujer al hombre, a los niños, etc. Eh, las habilidades para so vivir excepcionalidades. Objeto posterior de la educación especial, habilidades para sobrevivir como joven, los jóvenes tienen enormes problemas hoy en día, para sobrevivir como adulto mayor, habilidades para trabajar independiente en, tra en trabajos de plataformas como tipo Uber. En la República Dominicana tenemos entre 80.000 y 100 trabajadores eh, eh, autogestionarios, eh, pero que no tienen ninguna garantía, ningún tipo de servicio, ni pagan ningún tipo de impuesto. Habilidades para el, para el teletrabajo, habilidades para no caer en vicios, alcoholismo, fumado, drogas y otros fármacos. Y así eh, desarrollé, después lo pueden leer, las habilidades para vivir, eh, las habilidades para sobrevivir eh, en ambientes climáticos, eh, en ambientes laborales, eh, etcétera. Pero también. Hay una enorme demanda de las micro credenciales y de las micro certificaciones y es mucho lo que se puede hacer en ese campo. Y decía que el futuro se acercó. Yo no puedo comprar unas una máquinas y llevarlas a, las, a los centros educativos, son demasiado caras, 8, 10, 12 millones, 15 millones, 20 millones de dólares. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Usar los simuladores. Y aquí está todo el trabajo de simuladores, emuladores y analizadores. En la educación 4.0 tenemos que usar este tipo de herramientas y, y, y debemos de comprender en, para los ejercicios de formación, de upskilling, de reskilling, desarrollar trabajadores con competencias, estudiantes con competencias. Eh, eh, qué va a requerir cuando salga al mercado de trabajo, eh, sea lo que sea. La diferencia existente entre un simulador y un emulador, eh, pues uno es un entorno que modela mientras que un emulador replica eh, eh, el sistema, digamos, eh, uno que todos ustedes han visto y eh, que conocen. Eh, eh, digamos, Cisco tiene eh, simuladores que los da gratis a las instituciones, eh, yo puedo simular eh, un enrutador y todo lo que tiene que hacer para poder eh, tener servicio de internet en un espacio, eh, pero puedo emular, y ahí estoy trabajando en ambiente real, lo que haga es lo que yo puedo pasar inmediatamente eh, sin ningún tipo de género, pero hay... Eh, Emuladores de muy diversas formas. Eh, hay, eh, por ejemplo, eh, yo visité un proyecto de los trailers sin conductor. Eh, entonces, lo primero que se hace es trabajar con todos los simuladores, etcétera. Yo me monté en uno de esos y caminé casi eh, unos 180 kilómetros. Y, y es interesante como el mismo computador bueno nadie puede tocar la máquina ella va caminando con grandes cargas eh, pero como el robot va hablando y te va, va mencionando si uno quiere si no va callado también la, eh, la, la los trabajos enormes que hay cuando uno piensa en los techos los que reparan los techos en países, no como acá, pero en los nuestros que tienen láminas de zinc y todo eso. El futuro, ¿cuál va a ser? Aleaciones de carbono que van a captar la energía solar para las casas. Ya es una forma distinta, ¿no? Usar... El, la, la forma actual ya se está trabajando, hay algunos proyectos experimentales. El que vaya a reparar eso eh, no puede ser el que, el que hoy lo hace. Ya las fugas de agua se detectan. Había un avance en que antes rompíamos todo. Eh, hoy mi, con sonda se hace, pero ya se ha desarrollado un micro robot que se mete por el tubito y va caminando, busca la fuga y él mismo la repara por dentro. Los avances en este campo son eh, altamente eh, significativos y una enorme parte, primeramente, lo estamos desarrollando. Eh, los programas han cambiado mucho. Por ejemplo, este es un programa que eh, estamos echando a caminar en Bonao. Y con, y para formar un programa técnico en agricultura de precisión. ¿Cuáles son los módulos? Agricultura de precisión y utilización de drones. Agricultura de precisión, eh, teledetección, ya nosotros tenemos ahí, captamos de los satélites y... Toda la información de bases de datos por satélites, sensores inalámbricos, eh, eh, objetos de localización de precisión, la inteligencia artificial, para jóvenes que no son universitarios, eh, y hay que ver qué es lo que estamos enseñando, hay cosas sumamente prácticas y que no son complicadas, y la robótica aplicada en la agricultura. Eh, Y con esto termino. La tercera reunión mundial de educación superior poco aporta al futuro, realmente y yo me decepcioné mucho. Y organizaron recientemente, seguramente decenas de ustedes participaron. Es muy interesante, muy bonito los temas, pero no vi grandes cosas. Y obviamente que y, y se hacen más bien promesas para un futuro. El título es muy bonito, Más allá de los límites, nueva forma de reinventar la educación superior. Y lo que hicieron es preparar un equipo para que trabaje para el futuro. Eh, dan algunos principios de considerar la educación superior como algo elitista, discriminado y en ocasiones ajeno a sus tareas públicas. Hacer lo posible eh, el derecho de las personas eh, mediante acceso equitativo financiado. La misma carambada. Eh, eh, es muy poco lo, lo nuevo que hay ahí. Hay algunas cosas interesantes, pero me parece, eh, la UNESCO lanzó la idea de que eh, pues el próximo Asamblea y eh, Conferencia de Educación Superior sería en el 2032, así que pueden ir ahorrando para ir. Eh, siempre es interesante. Eh, termino con una frase, hay que pensar en el futuro actuando en el presente y transformando el pasado reciente, especialmente en currículum. Si no cambiamos ahí, eh, está eh, difícil. Bueno, esta es una pequeña visión, eh, habría mucho de lo cual hablar eh, y muchas gracias.